Listo. Ok, ahora sí estamos en vivo. O un nuevo Facebook Live. Aquí en Puro Volei. Bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de este nuevo Facebook Live. Hoy día estamos con una invitada de lujo, una invitada internacional. A quien no vemos desde el 9 de enero de este año, exactamente. Pero bueno, hoy estamos con María Alejandra Marín, capitana y armadora de la Selección Colombia. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bueno, muchísimas gracias, estoy súper bien, gracias por la invitación y pasando la cuarentena encerrados en casa, pero bueno, todo esto tiene su propósito. La pandemia no ha sido fácil para nadie. Entonces, nada, mandarles un saludo muy especial a todos los que ahora se conectan con nosotros. También, como siempre, Giancarlo Vélez. Giancarlo, ¿cómo estás? Qué tal Ricardo? ¿Qué tal María Alejandra? Bueno, bienvenidos a todo el público que se está conectando. Y nada, hoy día vamos a, esperando a que estén bien en sus casas, ¿no? Cumpliendo la cuarentena, tanto en Perú como por ahí si nos ven en Colombia. Y nada, comencemos con esta, bueno, como una conversación, ¿no? Ya que no vemos a María Alejandra desde el preolímpico. Así es, bueno, ese 9 de enero fatídico para ustedes, que ya no, bueno, fatídico para ustedes, para nosotros, por todas las cosas que pasaron en ese viaje, pero bueno, Colombia también, viendo un poco el lado de ustedes, se quedó, digamos, ahí, como se dice, con las ganas, con la miel entre los labios de clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. Bueno, sí, por supuesto, ese 9 de enero yo creo que quedará grabado para toda mi vida. Y fue, bueno, fue un partido difícil, se jugó, se hizo lo mejor posible y bueno, al final Argentina ganó ese cupo a los Olímpicos, que entre todas las cosas tuvieron un excelente torneo. Pero nada, al final nosotras quedamos tristes, pero también contentas porque maduramos mucho, aprendimos mucho. Entonces yo creo que ahora el equipo de Colombia quizás ya es más maduro mentalmente y es capaz de enfrentar de nuevo este tipo de situaciones de presión. Así es, bueno, sobre todo el tema de tener un coliseo como el que tuvieron, repleto de colombianos alentándolas, a pesar de, bueno, hablando un poco ya sobre el partido con Argentina, ese último partido con Argentina fue un público espectacular realmente. Ustedes tuvieron, digamos, el aliento de la gente, a coliseo repleto, ahí en el Salitre. Para nosotros fue nuestra primera experiencia internacional también, cubriendo un torneo internacional fuera de Perú. Habíamos tenido el gusto de tenerte muchas veces acá en Perú, pero bueno, fue la primera vez que nos tocó ir a visitarte, digamos, a Colombia, y estar ahí con toda la gente colombiana. Muy buena onda la gente colombiana, obviamente, la gente con la que nos topamos en todo, en la ciudad, en el Coliseo, la gente responsable del evento. Pero bueno, aquel 9 de enero del que tanto estamos hablando, digamos que marcó el final de una etapa de clasificación a Tokio, pero el inicio de una nueva pensando ya en lo que va a ser París 2024. Bueno, sí, por supuesto, ahí se acabó, digamos que se acabó un torneo, pero el sueño sigue intacto, entonces ya nosotros empezamos pues a trabajar en París 2024. Jugar en casa no fue fácil, el público respondió excelente a este torneo, a pesar de que era inicio de año, que muchas veces muchas ciudades de Colombia están paradas por lo que viene de Año Nuevo. Pero nada, Bogotá asistieron a los tres partidos, llenaron el Coliseo y fue algo muy lindo porque en Colombia el voleibol no es, digamos, como uno de los principales deportes como lo es en Perú. Entonces fue un placer para nosotros jugar a Coliseo lleno, que la gente nos conocía contra quién nos estábamos enfrentando. Entonces en general fue un torneo lindo de jugar. María Alejandra, ahora, bueno, un poco recogimos nosotros unos testimonios, creo que también te lo contamos allá en Bogotá, sobre qué tanto la gente sabía de vóley, ¿no?
y para nosotros fue una gran sorpresa que la gente no lo sabía, no sabía mucho, pero ahora un poco ya con esto que tú dices, ¿no? Que la gente las ha visto jugar, ha sido todo un placer ver que el Coliseo esté lleno. ¿Tú sientes que ha habido algún cambio de la respuesta del público colombiano? ¿Ahora hay muchas más expectativas con ustedes en este nuevo proceso olímpico que se va a dar, ¿no? Después, porque recordemos también que el año olímpico se ha aplazado para el siguiente año. Entonces, no sé, cuéntanos, ¿ha habido algún cambio de la gente? ¿Hay más expectativas ahora con ustedes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ahora ya hay algunas personas que nos conocen un poquito más porque ya salimos en televisión nacional, entonces empiezan como que a interesarse por este equipo, por el proceso que tenemos, entonces empiezan a investigar, pero aún sigue siendo, no somos uno de los deportes favoritos en Colombia. Nosotros apenas nos estamos ganando nuestro espacio a nivel nacional. Estamos como intentando que sea uno de los principales deportes de nuestro país, aunque sé que aún está muy lejos, precisamente porque nosotros de pronto no tenemos tampoco una liga profesional. Entonces, nada más nos jugamos con la selección Colombia y la mayoría juegan fuera del país. Entonces, por esa parte también es difícil. Pero sí, cada día nos han ido conociendo, cada día se interesan más por este deporte, cada día los colombianos van entendiendo un poco sobre vóley, entonces eso me alegra mucho. Ahora, María Alejandra, justamente como acabas de mencionar, no tienen una liga nacional, pero veamos el ejemplo de Estados Unidos, que tampoco tenía una liga nacional, pero ya ha anunciado oficialmente que a partir del próximo año va a contar con una liga nacional. Y por las noticias que llegaron hace algún tiempo, después del preolímpico, ustedes estaban haciendo una campaña para poder tener, digamos, más presencia en cuanto a los deportes allá en Colombia. Y una de las ideas principales era tener su propia liga nacional. ¿En qué quedó eso? Cuéntanos. Bueno, sí. Bueno, a diferencia de Estados Unidos, él tiene una competencia de universidades que es muy fuerte. Y la mayoría de las jugadoras terminan la universidad y enseguida se van a jugar el exterior, pero en Colombia ni siquiera las universidades tienen un nivel, digamos, como el de Estados Unidos o un nivel amateur, no. Entonces, ¿en qué quedó lo de Colombia? Estamos esperando a ver qué las cosas se dan. Nosotros los deportistas de Colombia, tanto hombres como mujeres, tenemos una iniciativa ahora y se llama Hablemos en Equipo. ¿Qué estamos tratando con esta iniciativa? Que más gente se nos unan al proyecto, pero que además poco a poco ir cogiendo espacio a nivel nacional para más adelante crear nuestra liga. Entonces, a todos los que están viendo, los colombianos, los peruanos que nos están viendo, los invito a que nos acompañen en @hablemosenequipo para que sepan también un poco pues de lo que está pasando con la selección Colombia masculina y femenina de voleibol de Colombia. Ok, entonces es @hablemosenequipo, dice. Hablemos, ¿verdad? En equipo, sí. ¿Qué es lo que están buscando con esta iniciativa? Porque sí la he visto que la han estado posteando no solo tú, sino tus compañeras. Buscan tener más presencia, pero ¿de qué manera buscan llegar al público? Que las conozcan, me imagino, mucho más. Claro, primero nosotros queremos darnos a conocer. Primero quiero que sepan quién es Marjandra, quién es Melissa Rangel y así sucesivamente todos los jugadores de la selección Colombia, que sepan que hay detrás de todo este deporte, de pronto que los sacrificios que uno hace, o sea que no solamente vean, sí, atleta, pero nosotros también tenemos una vida fuera del deporte, entonces también es como para que se relacionen más con nosotros y así también poder ganar muchísimos seguidores y por qué no más adelante patrocinios, que quieran apoyar pues este proyecto que tenemos nosotros, es totalmente independiente de la federación. Nosotros iniciamos este proyecto los jugadores, somos independientemente de la federación. ¿Y cómo es el trato, digamos, que tienen ustedes con la federación? ¿Cómo es el contacto que tienen, digamos, con los dirigentes del voleibol colombiano? ¿Les han mostrado alguna intención de ayudarlos a fomentar ese deporte? Porque según lo que pudimos averiguar un poco estando allá en Colombia, es que el voleibol no se consideraba un deporte top en Colombia dentro del Comité Olímpico Colombiano,
porque no había ganado ninguna medalla internacional. Recién cuando empiezan a ganar una medalla se considera un deporte top y empiezan, digamos, a recibir un mayor apoyo del Comité Olímpico. ¿Es así? Sí, es así, pero nosotros los deportistas tratamos de no relacionarnos mucho con esos problemas políticos, con la federación. Nosotros somos apáticos a lo que está pasando actualmente o lo que ha venido pasando en los últimos años. Nosotros siempre tratamos como de enfocarnos en jugar, en practicar, pues si nos llaman a la Selección Colombia, concentrarnos, dar lo mejor de nosotros. Nosotros ven que de pronto en la federación acontece alguna cosa y nosotros tratamos de no compartir nada, porque en verdad nosotros tratamos de no meternos en esos temas políticos. Somos, yo creo que están los dirigentes y están las deportistas. Entonces nosotros los deportistas no tenemos ninguna relación con los dirigentes que se ocupan de administrar, de proporcionarnos las mejores cosas posibles, y nosotros solamente concentradas en jugar y dar lo mejor de nosotras. Ok, es correcto el punto que tú dices, ¿no? Porque siempre van a haber quizás problemas en las dirigencias o problemas en el manejo de las federaciones, pero digamos, hasta el momento, nosotros no conocemos mucho la realidad de la Federación de Voleibol Colombiano, pero no ha habido un problema directamente con las jugadoras, por lo que entiendo de tu discurso, ¿no? Porque ustedes se mantienen al margen. Sí, exacto. Nosotros nos mantenemos al margen de todo lo que acontece en la federación. Y yo creo que de pronto también ese es el éxito que hemos tenido nosotros. Nosotros no nos mezclamos con nada de lo político, administrativo, y solamente nos concentramos en jugar, en ganar, en dar lo mejor de nosotros en los juegos. Y listo, no estamos pendientes. ¿Por qué? Porque yo creo que también es un factor distractor para aquellos jugadores que están pendientes. Ay, que pero ¿por qué hicieron esto y no hicieron lo otro? Entonces, no, nosotros nos hemos identificado porque nosotros nos adaptamos a cualquier cosa que acontezca. Y yo creo que eso ha sido muy importante en nuestro proceso, adaptarnos mismo teniendo problemas o no, proporcionándonos quizás las mejores condiciones o no, le sacamos el mejor provecho a todo lo que nos proporcionan. O sea, bueno, me queda clarísimo que le sacan, así sea lo poquito que le den a ustedes, lo mínimo, ustedes aprovechan ese 100% que les dan, porque bueno, está dentro de las posibilidades de lo que la federación les puede dar, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que sí hemos tenido dificultades, pero yo creo que nosotras hemos contado la suerte también de tener un entrenador como Antonio Rizola. Él ya ha pasado por Brasil, por varios clubes, y él de pronto ya sabe cómo es el manejo. Entonces yo creo que él también ha ayudado bastante a decir, bueno, ok, a ustedes no les interesa nada de lo que pase en lo administrativo, no les interesa nada de lo que pase políticamente, ustedes no tienen por qué compartir nada en sus redes sociales. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a entrenar, a jugar y a dar lo mejor de nosotros, a concentrarnos en el equipo. Si nos ponen en un buen hotel, si nos pasa cualquier cosa, nosotros somos como que siempre le estamos sacando lo positivo a las cosas que nos pasan. O sea, nosotros no nos victimizamos, como que, ay, aconteció esto, entonces por eso no. No, nosotros simplemente, ok, aconteció. ¿Qué solución le vamos a dar? Vamos a sacar lo positivo de todo esto. Y entonces yo creo que eso es lo que nos ha identificado estos últimos años. Bien, ahora yo quiero seguir un poco con lo que Ricardo dijo, ¿no? Porque yo conozco muy de cerca, antes de que existiera el Ministerio de Deporte en Colombia, existía Coldeportes, Sí. ¿verdad? Coldeportes ya no existe, ¿no? Sácame esa duda. Sí, el Comité Olímpico y Coldeportes existe y ahora lo rige el Ministerio del Deporte. Ok, sí, porque antes no tenían un Ministerio del Deporte, entonces No. ellos manejaban hasta donde sabía sus deportes como escalas. Por ejemplo, habían deportes que iban a traer medalla de oro sí o sí, entonces a ellos les daban mucho más apoyo, se enfocaban en ellos. Y en ello, el voleibol, ellos, bueno, yo como te digo, lo he visto muy cercano y el que vino a exponernos dijo, el voleibol está creciendo. Estoy diciendo eso por el 2018, ¿ok? 2017, 2018. El voleibol está creciendo y está recibiendo mucho más apoyo de parte de Coldeportes. Y bueno, y creo que eso se ha visto reflejado en lo que
en su rendimiento, ¿no? En cómo se han desempeñado a pesar de no ser un equipo tan top, digamos, dentro de su país. Sí. Han ganado la medalla panamericana, la medalla de plata, ¿no? Han estado a punto de clasificar y dándole batalla a Argentina en el preolímpico. Entonces se vienen nuevos retos para Colombia, porque igual van a seguir participando en los demás campeonatos, ¿no? Porque esperamos que el Challenger para clasificar a la Liga de Naciones, el Premundial, ¿no? Y obviamente otra vez para clasificar a los Panamericanos y así hasta que lleguemos hasta París 2024, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú este crecimiento que se está dando en el voleibol y que desde el lado administrativo lo están percibiendo como que el voleibol está realmente mejorando, ¿no? Es como que están viendo todo el esfuerzo, todo ese empeño que le están poniendo y se reflejan los resultados que dan. Bueno, sí, yo creo que en lo administrativo ya se han dado cuenta que nosotras somos capaces, que quizás necesitamos mejorar algunas cosas. Yo creo que como todo, o sea, siempre saben en qué hay que mejorar y en qué debemos mejorar. Y bueno, con respecto a lo de los comités, como el Comité Olímpico y Coldeportes, yo creo que pasa aquí y en todos los países, que siempre van a apoyar más aquellos deportes que obviamente son más exitosos. Entonces, ¿por qué al voleibol no lo apoyaban? Porque nosotros en verdad no teníamos resultados positivos en los torneos. Apenas que lo empezamos a tener en todos aquellos torneos que son del proceso olímpico, digamos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, tenemos también los Juegos Suramericanos, donde nosotras quedamos campeonas en Cochabamba, los Panamericanos. Entonces nosotros empezamos a ganar y ellos empezaron a decir, ok, el equipo de voleibol está ganando y no le apostaban mucho a los deportes en conjunto. Porque los deportes en conjunto normalmente salen muy caros mantenerlo. ¿Por qué? Porque nosotras somos 14 personas, cuando en natación, en estos deportes individuales, es solamente una persona. Entonces, obviamente ellos serán más apoyados que nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a ganar, entonces dijeron, opa, aquí en este deporte en conjunto necesita más apoyo porque puede ser un equipo más exitoso. Entonces vamos a empezar a apoyar. Entonces yo creo que en Colombia se rige así y yo creo que en la mayoría de países de Sudamérica también lo es. Ahora, María Alejandra, ¿tú crees que ya después de los campeonatos que han pasado, por ejemplo, ustedes han tenido medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima el año pasado, por poco se quedaron fuera de Tokio, ¿crees que después de estos eventos, esta serie de eventos donde la selección de ustedes ha tenido buenos resultados, por no decir muy buenos, ¿crees que el apoyo ha aumentado hacia la selección? ¿Cómo ves tú personalmente, digamos, el apoyo que vienen recibiendo? Y bueno, las noticias que seguramente ya han visto en los últimos meses también, ¿no? De cara a lo que va a ser o lo que iba a ser este año de competencias. Sí, el apoyo hacia nosotros ha mejorado muchísimo. Yo quizás no tenía la dimensión de lo que era jugar unos Juegos Panamericanos. Es lo más cercano que hay de como de unos Olímpicos. Entonces el hecho de jugarlos, de ganar la medalla de oro, el impacto que tuvo en Colombia cuando llegamos, cuando los medios de comunicación nos abordaron en el aeropuerto, cuando teníamos reuniones en el Comité Olímpico, que van para esto, que van para el otro. Entonces el impacto que tuvo ese torneo ha hecho que nosotros nos reconozcan más nacionalmente, pero también ha habido muchísimos cambios y es el apoyo que nos han dado. Y es precisamente por esto, por el impacto que tuvo en el país esos Juegos Panamericanos. ¿Y cómo es? Y es importante... Ricardo, antes que... Sí. Es importante cómo ustedes por mérito propio, ¿no? Digamos que se han ido ganando y subiendo en cada escalón, que obviamente también me imagino que es por mano y mentalidad del entrenador, con el cual han ido ganando y han ido ganándose un sitio, ¿no? En estos y se han hecho dar a conocer, porque que alguien esta persona, ¿no? Que con la que me pude juntar en alguna oportunidad y haya dicho, vale, el voleibol está mejorando. Y pues por eso que lo estamos poniendo más en consideración, ¿no? Eso es como que muy gratificante también, imagino, para todas ustedes. Claro, es muy gratificante.
Hemos tenido un proceso exitoso en el tiempo y sostenible también, porque bueno, como ustedes saben, este equipo no viene junto, no se armó hace 3 años. Nosotros venimos juntas hace 8, 9 años jugando, entrenando. Quizás en los primeros años no éramos protagonistas en los torneos. Hoy, gracias a Dios, gracias a que bueno, ya hemos tenido un poco más de apoyo, contamos con la suerte de tener un entrenador excelente. Entonces todo esto nos ha ayudado, pero créanme que no es un equipo, no se hace de un día para otro. Esto es un proceso, ha sido largo, claro que sí, y que dio sus frutos al sexto año de haberse pues iniciado todo el proceso, pero eso es lo bueno. Lo bonito de todo esto es que hay detrás de todo esto hay una organización, hay alguien que lo ha planificado de alguna manera. Entonces eso es lo que uno tiene que como que sacar muy bueno de todo esto. Bien. Ricardo, sigue. Sí, lo que le iba a preguntar era justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Tenemos a un entrenador que lo tuvimos acá, como Antonio Rizola en la San Martín. Perdón, se me fue mi cámara. Ahora sí. Se me había ido mi cámara acá en la transmisión. Ahora sí, perdón. Tuvimos a Antonio Rizola acá en la San Martín. ¿Cómo es Antonio Rizola, digamos, en la intimidad, digamos, dentro del camerino? ¿Cómo es este Rizola? Bien, nos has dicho que él es un entrenador que les pide centrarse básicamente en jugar, en entrenar, dejar afuera los temas extradeportivos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo es, digamos, los entrenamientos, un entrenamiento con él, un partido con él, un partido tan decisivo como el partido con Argentina? ¿Cómo lo vive? Bueno, los entrenamientos con él siempre han sido muy dinámicos. Él no entrena, digamos, cantidad, es decir, no, hoy vamos a entrenar 4 horas. No, nosotros en 4 horas, a veces tú entrenas la primera hora súper bien y ya las otras 3 no entrenas, digamos que ya estás cansada, ya has hecho muchas cosas. Entonces, para él es la calidad con la que hacemos las cosas. Entonces, yo también creo que ha implementado un poco de esa escuela brasilera, que para mí es una de las mejores del mundo, aunque digamos que hoy ha bajado su nivel, pero como ellos enseñan, como también lo mental para mí ha sido fundamental en todo esto. ¿Cómo nos preparamos antes de un juego? Nosotras en el camerino siempre estamos concentradas, nosotras no tomamos los celulares ni después del juego. Nosotros solamente utilizamos nuestros celulares en nuestro cuarto. Y eso ha permitido también que la concentración del equipo se mantenga y además que seamos muy unidas, porque por lo general si uno va en el celular, la otra persona le está hablando y nosotros nunca le prestamos atención. Entonces esto permite que la comunicación sea mejor, que antes de un juego todas estemos comentando qué es lo que se habló en el video, qué es lo que se puede hacer en el juego, qué es lo que posiblemente hagan las demás jugadoras. Y bueno, ¿y cómo se vivió el partido contra Argentina en el Proolímpico? Fue un partido difícil, tanto como para la comisión técnica como para las deportistas. Era de mucha presión, obviamente. Muchos culparán al entrenador, muchos culparán a las jugadoras, pero somos un equipo y yo creo que cada uno se culpa de alguna cosa que aconteció en el juego. Y hoy para mí no hay culpables, simplemente Dios nos preparó así. Y cuando las cosas no pasan por algo, es porque algo más grande viene para ti después. Entonces, uno salió triste después de ese partido, obviamente. Pero Colombia se estaba adelantando 4 años de proceso. Nosotras todas tenemos 24 años, 20, hay algunas que son de 20, 19 años. O sea, todavía somos muy inmaduras para el contexto internacional. Exacto, el proyecto de ustedes era París, ¿cierto? Pero sí. Vieron la posibilidad de adelantarlo 4 años, lastimosamente la opción quedó ahí, a poco. Claro, porque como tuvimos unos excelentes Juegos Panamericanos, habíamos tenido
3 años muy buenos para nosotros. Entonces, obviamente, pusimos a soñar a todo un país y todo el mundo decía, ustedes pueden. Y nosotros sabíamos que nosotros teníamos las capacidades para ganar este tipo de juego. Pero yo creo que Argentina tuvo algo a favor y es la experiencia. Tener jugadoras que tranquilicen al equipo, tener jugadoras que en momentos importantes entren a definir. Y eso es fundamental. Entonces, nada, yo creo, y ya Argentina ya ha participado de unas olimpiadas, entonces yo creo que toda esta experiencia también les favorecía un poco, pero nada, como lo dije anteriormente, son partidos de mucha presión, todo el mundo empieza a buscar culpables y en realidad no lo hay, simplemente Dios nos preparó para que fuese así. Estábamos adelantando el proceso 4 años. Y bueno, ahora toca seguir trabajando para los objetivos que tiene cada uno individual y como equipo. Obviamente, y les va a dar revanchas de todas maneras, porque lo bonito de esto es que, más allá de las rivalidades, ¿no?, que puedan existir entre países, el voleibol en Sudamérica de alguna manera está creciendo. Ahora sí. Ya Argentina va a sus segundos Juegos Olímpicos, Colombia se está haciendo notar. Lamentablemente, yo lo digo así, soy peruano, amo a la selección de Perú, pero el voleibol en Perú ha involucionado en vez de avanzar, pero ya no estaban figurando como hace unos años, que era solamente Brasil y Perú, ¿no? Ahora ya son 3, se puede hablar de un futuro, de un cuarto país que ya está haciéndose notar, como es Chile, que está trabajando en sus bases. Y esto es lo bonito, ¿no?, que a pesar de que existan estas competencias y rivalidades entre los países, la competencia crece cada vez más y se están preocupando los países por fortalecer las bases para que a futuro haya mucha más competencia. Bueno, yo te quiero decir una cosa, y es que para mí siempre ha sido, desde que yo empecé a jugar, ha sido difícil jugar contra Perú, mismo de pronto desde que tú lo has dicho que han involucionado. No, para mí ellas siguen siendo unas excelentes jugadoras. Yo creo que todo el mundo nota que los juegos contra Colombia siempre son muy buenos, entre Perú y Colombia, y yo creo que ellas están como en la misma posición de nosotros, son muy jóvenes. Nosotros también dependemos como de esa, digamos que cuando estamos a esta edad nosotros somos muy emocionales, entonces si ese día nos encontramos bien, sí, entonces también estamos en esos días que no sabemos si vamos a jugar súper bien o vamos a jugar regular, entonces digamos que estamos encontrando como ese punto de equilibrio, pero para mí son excelentes jugadoras. Ángela Leiva ha tenido un recorrido súper bueno, Magui Laura, Xiomara. Yo considero ese equipo muy bueno y con un excelente proceso. Ahora, María Alejandra, bueno, yo conversaba hace años con un entrenador, y te estoy hablando ya hace 5 o 6 años, cuando todavía los partidos de Perú-Colombia, Perú los ganaba 3-2, 3-1, pero luchado, y me decía, el día que Colombia se crea que nos puede ganar y nos gane un partido, nos gana a todos. Hoy Colombia le viene ganando todos los partidos a Perú en los últimos enfrentamientos que ha tenido. ¿Tú crees que también la parte mental ha afectado bastante, digamos, afectado en el sentido bueno de la palabra, para que Colombia, digamos, dé ese gran salto en el voleibol femenino? Bueno, primero que todo, para que un equipo exitoso debe tener un proceso, es decir, mantener un entrenador. ¿Por qué? Porque Perú lo que ha tenido en los últimos años es que cada año vemos a un entrenador diferente. Entonces digamos que las jugadoras no se adaptan a uno cuando ya le cambiaron el entrenador. Y a veces las personas piensan que un entrenador es bueno cuando a su primer año tiene título, y no es así. Es un proceso, es años de entrenamiento, muchísimo tiempo invertido en este deporte. Entonces, sí, hoy Colombia ha sido exitoso, le gana los partidos a Perú, pero créanme que nosotros nunca, antes de entrar un partido contra Perú, como ya nosotros le hemos ganado 2 años seguidos, entonces hoy sabemos que también le vamos a ganar. Nunca. Yo creo que siempre Colombia está motivado para jugar esos juegos, precisamente por la historia que hemos tenido,
Perú antes nos ganaba a nosotros todo, de pronto los últimos 2 años nosotros les hemos venido ganando los juegos. Entonces yo creo que hay siempre esa rivalidad, pero nunca nos confiamos de que ay, nosotros ya le ganamos a Perú, no. Mismo porque siempre las he considerado unas excelentes atletas. Bien, María Alejandra, ahora un poquito para cambiar un poco el ritmo de esta conversación, quiero saber cómo está trabajando el Team Colombia en esta cuarentena. Tú siendo la capitana, ¿cómo están trabajando? ¿Están reuniéndose por Zoom para entrenar de manera física, ¿no? ¿Qué es lo más cercano que hay? No sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como todos saben, aquí la mayoría juega en el extranjero, entonces nosotros terminamos liga hace más o menos 1.5 meses, entonces la mayoría está descansando, pues porque es primera vez después de tantos años que nosotros tenemos esta oportunidad de descansar, porque nosotros siempre jugamos la liga y como a las 2 semanas nos concentraban con la selección Colombia y no teníamos, pues digamos, un descanso. Entonces yo creo que ahora mismo todos los estamos tomando, yo me comunico tiempo todo con ellas y la mayoría está haciendo ejercicio muy tranquilo para mantenernos físicamente. Aún no nos hemos empezado a reunir por Zoom, yo creo que ya en unos días empezaremos a hacer pues todo esto de entrenar juntas, pero no, por el momento todas estamos descansando, todas necesitábamos, además que fue un año difícil para todas nosotras. El preolímpico, el seguir en nuestras ligas, es un estrés grandísimo que uno manejó durante estos meses, entonces ya como que el cuerpo ahora mismo necesita relajarse para esperar los siguientes torneos y los siguientes pues cosas que vengan para nosotros. Pues muy importante lo que tú dices, ¿no? El descanso es fundamental y qué bueno que le estén tomando esta cuarentena así. Antes de continuar con la entrevista, Ricardo, también para comentarte, tengo un problema con mi teléfono, que la carga no funciona bien, así ya. Que no sé si es que se puede un poquito de... son problemas técnicos, entonces me voy a desconectar un ratito, no sé, y me voy a volver a conectar, ¿te parece? Ok, no hay problema. Ya, así para continuar con la entrevista, regreso en un ratito. Dale. Dale. Ok, bueno, mientras Giancarlo soluciona sus problemas técnicos. Bueno, entonces digamos, María Alejandra, que la cuarentena no les ha quedado tan mal a ustedes, digamos, bueno, y a las jugadoras de selección a nivel general. Porque sí, si bien es cierto lo que acabas de mencionar, las jugadoras de selección, digamos, a nivel Sudamérica y a nivel mundial, no tienen mucho tiempo de descanso. Sí, ha sido fundamental para nosotros este tiempo. Un poco de descanso, un poco de relajarnos. Y como te digo, o sea, fue porque nosotros el año pasado jugamos Panamericano, Juegos Panamericanos, de ahí nos fuimos para el Suramericano, de ahí cada una se fue para sus ligas, entonces llegamos en diciembre, empezamos a entrenar en ese tiempo antes del juego el preolímpico. Nosotros no tuvimos ni un día de descanso, nosotros entrenamos 10 días directo, o sea, nunca, nada más tuvimos descanso, creo que fue una tarde, y fue precisamente porque el equipo estuvo junto solo hasta el 26 de diciembre. Entonces el profe Rizola no quería perder tiempo, entonces entrenamos bastante todos esos días. Llegaron los días de torneo, fue estresante, fue físicamente, cansó muchísimo, y no tanto el jugar, sino lo mental lo cansa a uno demasiado. Entonces, y después de ahí regresarnos, el torneo terminó el 9 y la mayoría viajó el 10 y el 11 para sus ligas y pudimos terminar ahorita en marzo, entonces ya todas como que wow, por fin descanso, por fin ya puedo, digamos, muchas se quedaron fuera del país, no están compartiendo con su familia, pero bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de conocernos a nosotras mismas y de relajarnos ya un poco y como que de dejar de pensar un poquito en vole. Digo que un poquito porque nosotros nunca dejamos de pensar en vole, pero sí como que un poco despejarnos de nuestra rutina, porque la mayoría entrena todos los días, solamente descansamos los domingos, entonces ahora es como que
acostumbrarnos un ratico a esta nueva rutina, el hecho de descansar, de relajarnos un poco, y esto va a hacer que nuestro rendimiento quizás en el futuro mejore también, porque ay, no, ya de verdad que necesitábamos un pequeño receso. Sí, bueno, es importante también para ustedes también ese bueno, este pequeño receso que ya se ha ido convirtiendo en un gran receso y que bueno, que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero bueno, también es importante, digamos, en esta época de cuarentena, tanto en Colombia, en Perú, bueno, y en gran parte de los países del mundo, poder mantenernos, digamos, dentro del aspecto físico que debe tener una deportista, ¿no? Es importante. Sí, total, es súper importante. Obviamente que no es lo mismo como si tú tuvieses un gimnasio cerca, pero por lo menos yo creo que ahora hay muchas maneras de ejercitarse. Hay muchos instructores en Instagram, que YouTube. Entonces te ha permitido como que hacer ejercicios en casa con tu propio peso sin necesitar, pues digamos, muchas cosas. Obviamente no nunca será lo mismo de tú hacer barra, de hacer sentadillas con peso, pero digamos que ahora mismo estamos es para mantenernos un poco. Claro, bueno, ya, a ver, volvió ahí Giancarlo un poco. Acá estoy. Eso eran problemas de mi teléfono, pero bueno. Listo, a ver, ya estás en vivo ahora sí, ok. Nada, estábamos conversando de bueno, la importancia de mantener, digamos, en esta época de cuarentena el buen estado físico. Y bueno, ya también para, bueno, no sé, Giancarlo, algo para agregar, mientras que vamos a ir, bueno, empezar la parte final de la entrevista para ir respondiendo algunas preguntas de la gente que nos ha estado viendo. Sí, María Alejandra, mira, yo, bueno, pocos lo saben, yo no soy un periodista, yo soy psicólogo, así que tú dijiste algo muy importante, que es respecto al entrenamiento mental que ustedes hacen, ¿no? En la selección, con Rizzola. Yo no sé, la verdad, es poco común que quizás los equipos tengan un psicólogo perenne, ¿no? Durante toda una temporada, durante todo el proceso. Quiero saber cómo es el manejo de este trabajo mental que tú has dicho que hacen, ¿no? ¿Lo trabajan con un especialista? ¿Cómo es que se realiza este trabajo en la selección colombiana, ¿no? No, nosotros no tenemos un psicólogo, digamos, que esté tiempo completo con nosotros. Quizás nos proporcionan esa herramienta, pero a veces por los tiempos de entrenamiento, tenemos muy poco tiempo para esto. Pero sí, Rizzola, yo creo que ha sido nuestro entrenador, nuestro psicólogo, nuestro papá. Él es de todo en esa allá para nosotros. Entonces yo creo que él tiene mucho esa capacidad. Él ha hecho que nosotros cambiemos nuestro chip, es decir, que nosotros, él cuando llegó a Colombia, nosotros íbamos a los torneos y Colombia iba a participar, Colombia iba a hacer su presentación, si ganábamos, súper bueno, celebramos, era una fiesta, si perdíamos, bueno, perdíamos, porque somos Colombia. Pero no, él llegó aquí, él dijo, bueno, ahora no vamos a participar, ahora nosotros vamos a llegar a competir, ahora nosotros vamos es a ganar. Entonces yo creo que esa mentalidad, ese cambio de mentalidad que él hizo, ha hecho de nuestro equipo muchísimo mejor. Y sí, las rutinas que nosotros tenemos antes de los partidos, muchas personas dicen, ay, pero es que yo tengo que escuchar música antes de un juego porque es que yo me activo así, ay, pero es que yo tengo que hacer esto. Pero al final te das cuenta que tú no tienes que hacer nada mientras que tú estés concentrado en lo que tú vas a jugar. Por lo menos, como dije anteriormente, nosotros antes de un juego, es más, nosotros ni siquiera cogemos celular durante el día, tratamos de que solamente sean las habitaciones. A veces sí los cogemos pues fuera de las habitaciones un momentico, pero tratamos como que de no estar con nuestro celular. Es decir, nosotros estamos interactuando todo el tiempo y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la bonita relación que entre todas las jugadoras tenemos. O sea, nosotros somos súper amigas. Si yo hoy que necesito llamar, no sé, a Margarita que está en Francia, yo la puedo llamar ahora y yo sé que me va a contestar. Entonces yo creo que todo esto ha hecho que el equipo se una más, porque como lo dije anteriormente, si uno está pendiente a su celular, por ejemplo, antes de un partido y te llega un mensaje,
incómodo, que tú sabes que vas al partido medio rabiosa, medio emocional, entonces no permite que tú tengas tu mayor desempeño. Pero si tú vienes y desde que dejas tu celular libre de problemas, no sabes lo que está pasando, tú nada más estás concentrada a tu juego, concentrada a hablar con tu equipo, interactuar. Entonces yo creo que también todo esto ha hecho que el equipo mejore en todo lo mental, que uno pensaba, no, es que yo necesito escuchar música, es que yo necesito hablar por teléfono con mi mamá para antes del juego. No, tú después del juego, obviamente ya tú pues coges tu celular, no sé, en tu cuarto, pero digamos que este modelo que hemos creado de concentración ha sido exitoso. Ahora Okay, nos queda claro de lo que dice, damos fe de lo que dice, porque cuando estuvimos en Colombia muchas veces le escribimos para hacer un video con ella y no nos respondía hasta la noche después de la cena. sí. Pero qué importante las cosas que tú dices, ¿no? Habla de la madurez y la disciplina que debe tener todo deportista, ¿no? Y sobre todo, también rescato mucho lo que dijiste de los entrenadores que deberían estar cierto tiempo, ¿no? Eso que dijiste hace también un rato fue muy bueno. Ahora, María Alejandra, ¿cuál es tu situación actual? En Brasil, ¿no? Tú has estado jugando la temporada, esta temporada que se canceló en Brasil. ¿Qué te depara el futuro? Un poquito, cuéntanos, ¿cuál es tu situación actual? Bueno, mi situación actual, yo aún tengo contrato con Curitiba Volley, entonces digamos que por ahora de mi temporada, de mi siguiente temporada, no tengo nada confirmado. Y nada, ahora concentrada más que todo en que esta cuarentena pase, que esta pandemia pues ya acabe, porque de verdad que ha paralizado el mundo. Entonces, más que todo concentrada en estar con mi familia, en compartir, en descansar un poco, para más adelante pues pensar en el futuro que me depara. Bien, nada, a ver, Ricardo, ¿qué dice el público? Hay preguntas. Bueno, vamos a ir ya, vamos a empezar la parte final de esta transmisión con María Alejandra, con la capitana de la Selección Colombia, que bueno, si la quieren seguir, aquí en el video está el Instagram de María Alejandra, para que la sigan. Así que nada, bueno, Juan Sebastián Díaz, que me imagino que lo conoces, te manda un gran saludo. Un saludo para ti. Nos preguntan si has tenido, bueno, si existe la posibilidad de que vengas a jugar por Perú, en Perú, mejor dicho, y si has tenido propuestas de algún equipo peruano ya en el pasado o bueno, para la próxima temporada. Claro que sí existen posibilidades de que juegue en Perú. Me parece una liga buena. Que tiene jugadoras que en la selección han tenido gran nombre, Maguilaura, Xamara, como lo dije anteriormente. Entonces sí, o sea, por mí no habría ningún problema en jugar la liga peruana. ¿Has tenido propuestas o todavía no? ¿O no te han llegado ninguna propuesta en ningún club peruano, digamos, a lo largo de tu carrera? No, todavía no, es que yo sepa, pues mi manager no ha comentado nada. Giancarlo, ¿Hay más? ¿tienes? Estoy buscando, lo que pasa es que se me perdieron las preguntas, pero sigue, por favor. Ok, bueno, nada, pues María Alejandra, la verdad que estoy muy a la Ah, perdón. expectativa. Dale, dale. Ariana, mándale un saludo a Ariana Misuk, por favor, que es tu hincha. Ariana, un saludo grande, espero que estés bien. Perdón, Hay más, hay más. te interrumpí. Sigue, Giancarlo. Bueno, yo estoy, como decía, estoy un poquito a la expectativa de lo que va a ser, en verdad, este año, te soy sincero, porque iba a haber el Challenger Cup, ¿no? El que clasificaba a la Liga de Naciones, y obviamente si se seguía con el mismo sistema, solo clasificaba a un sudamericano para la ronda que iba a ser en Croacia. Iba a estar muy interesante porque se podía repetir lo que pudimos ver en o sea, me refiero al nivel de juego que es el preolímpico, ¿no? Porque tanto Argentina ya no pertenece a la Liga de Naciones, tampoco Colombia se quedó también, y Perú, bueno, ¿no? Y obviamente un país más.
y va a ser muy interesante. Entonces, yo tengo fe de que esos encuentros entre otra vez Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, de repente, lo vamos a ver el próximo año. Bueno, esperemos que sí. Habrá que ver dónde, en qué país se realiza para ver sí. si podemos volver a ir a Colombia o si, bueno, tenemos a María Alejandra acá o nos encontramos en Argentina, en algún otro lado. Así es. María Alejandra, me quedé con las ganas de hacerte la sección de 100 preguntas en 5 minutos. Así que ajá. espero que cuando nos volvamos a encontrar... claro que sí, pueda contestar las preguntas. Así es, así es. Porque acá tu compañera Melissa... Y súper, súper desenvuelta, te comentaré, Melissa. Uh-huh. Bueno, tuvimos a Melissa y a Margarita, las dos tuvimos. Uh-huh. Bueno, María Alejandra, sí. gracias por tu tiempo, gracias por atendernos el día de hoy. Este reencuentro que, bueno, siempre es alegre para nosotros compartir tiempo contigo. Eres una... jugadora muy buena hablando profesionalmente y bueno, como persona siempre te hemos visto súper alegre, súper pila, súper buena onda con todos, así que siempre es un gusto para nosotros compartir contigo todos los éxitos del mundo para ti, para la selección Colombia.